Mónica Galinger, encargada de la coordinación de discapacidad del municipio de Basavilbaso. Bueno, Mónica, como me comentaste en aquella primera nota, nos íbamos a seguir viendo y están trabajando ahora en lo que va a ser el censo. ¿Es así, Mónica? Buen día. Buenos días. Sí, Marlene, estamos a full trabajando con el censo que ya le veníamos comentando, que era un proyecto que teníamos muy importante porque consideramos que para elaborar cualquier política, cualquier desarrollo de actividades en cuanto a la discapacidad de nuestra ciudad, necesitábamos tener un diagnóstico preciso de esta realidad. Y para eso necesitábamos datos. Estos datos nos los van a ofrecer este censo que va a iniciar el viernes primero y va a continuar la semana siguiente, lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7. El 8 es feriado, así que ahí estamos. Creemos que en esos días tendríamos que completar y visitar todas las casas, porque te cuento, Marlene, que va a ser casa por casa el censo. Los censistas estarán recorriendo toda la ciudad, van a estar por parejas, por barrios. Y van a visitar todas las casas, van a preguntar en cada casa, se van a presentar, van a preguntar si en esa casa, en ese hogar, vive una persona con discapacidad y si es así, se quedarán a aplicar la encuesta. Y si no es así, continuarán, no se quedarán, no se registrará ningún dato, solamente se registrarán en los hogares donde hay una persona con discapacidad. Bueno, abro un pequeño paréntesis con respecto al censo nacional que se hace. Es una deuda todavía, ¿no? Que se haga, se realicen estadísticas sobre personas con discapacidad en nuestro país utilizando el censo que se hace cada 10 años. Bueno, a nosotros nos sorprendió, no gratamente, específicamente el último censo, cómo se consideró muy poco el tema de la discapacidad para la obtención de datos. Entonces, desde ese momento dijimos, bueno, necesitamos tener esos datos que en ese censo no estaban, aparte los datos obtenidos en ese censo como que no están muy accesibles, todavía no sé qué ha pasado. Así que bueno, ya en ese momento, cuando fue ese censo nacional, nosotros habíamos pensado anexar una encuesta para nosotros, digamos, ya que estaban los censistas recorriendo, pero no fue posible, no era legalmente posible. Así que bueno, esta vez lo vamos a hacer. Es un desafío muy grande porque no muchos se han animado a hacerlo. Tenemos como referentes a Concepción del Uruguay, ellos sí lo hicieron, así que han compartido su experiencia con nosotros y bueno, nos han dado ese aliento como para decir, bueno, anímense que es posible y bueno, convengamos que no somos una ciudad tan grande, pero no somos tan chicos tampoco, así que recorrer toda la ciudad va a demandar su esfuerzo, pero estamos muy confiados en que se va a poder hacer. Bien. ¿Y qué se va a tener en cuenta? ¿Qué es lo que se va a preguntar en este censo? Bueno, ya que lo hacemos, dijimos tenemos que obtener toda la gama de datos posibles. Entonces va a tener datos específicos de la persona, también va a ocuparse de la parte de salud, de educación, recreación, vivienda, transporte, va a abarcar todos los aspectos de la vida de la persona para ver justamente en qué aspectos estamos, los derechos se ven más cumplidos, más acertados y en cuáles no, en cuáles estamos faltando, para después poder encauzar, pues decimos, el proyecto de la coordinación va a ser muy amplio. Pero entonces de esta manera vamos a poder estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, estableciendo prioridades dentro de nuestras posibilidades. Convengamos que también después hay que ir viendo qué posibilidades tenemos y dentro de eso ir viendo qué podemos ir abarcando. El censo es voluntario, o sea que la persona si no quiere contestar, no está obligada a contestar. Pero convengamos que los datos obtenidos en este censo van a redundar en un beneficio para todos, porque en esto queremos crecer y caminar juntos hacia una convivencia plena depende mucho de esto. Ya la convención, la Ley Nacional de Discapacidad lo establece en su artículo 31, que es muy importante para establecer cualquier política en cuanto a discapacidad, la obtención de datos. Porque sin eso no podemos saber dónde estamos parados. Y convengamos que en Basavilbaso tenemos
un amplio desconocimiento de qué pasa con las personas con discapacidad. Conocemos algunos casos, pero no todos. Y hay muchas personas que están en su casa y por ahí no saben cuáles son sus derechos y en qué pueden pedir ayuda y en qué pueden ser acompañados. Así que es muy importante eso. ¿Sabes qué también es importante, Marlene? Que con este acercamiento hacia las personas con discapacidad también los estamos involucrando. Porque las personas, si bien las personas con discapacidad tienen muchos derechos, también tienen responsabilidad de luchar por sus derechos. Y con este acercamiento vamos a permitirles estar en contacto y como comunidad trabajar juntos para todo esto. Con respecto a los censistas, ¿se van a dar a conocer para que la comunidad sepa quiénes son las personas que van a recorrer la ciudad? Los censistas van a estar debidamente identificados con una credencial. La encuesta también va a estar colgada en la página de la municipalidad para que las personas la puedan ver todo lo que se pregunta en esa encuesta. Convengamos que no es anónima la encuesta, tiene datos precisos porque justamente necesitamos esos datos. Pero son datos que van a tener toda la privacidad que tienen que tener, van a ser para manejo de la coordinación. Y bueno, este listado de los censistas van a estar identificados con esa credencial, como para que la gente esté confiada. Y también vamos a estar todo el tiempo avisando, comunicando durante esos días que los censistas van a estar en la calle. Los censistas van a estar en un horario que consideramos apropiado para que las familias puedan estar en su hogar, que es a la tardecita, a partir de las 18 horas, un poco por el calor y también para, porque si saldríamos a la mañana, sabemos que las personas están abocadas a sus trabajos y demás, a la siesta sería una locura porque todo el mundo necesita descansar y también por el calor, así que a la tardecita vamos a estar saliendo, así que esperen por favor a nuestros censistas, si todavía no han pasado por su casa, espérenlos, en esos días van a estar. Y sean amables porque ellos están dando parte de su tiempo y su esfuerzo y acompañándonos en esta construcción de la coordinación que está en pañales y armándose día a día. ¿Cuándo creen que van a poder obtener los primeros resultados? Bueno, la meta de este año era hacer el trabajo de campo, por lo menos tener las encuestas realizadas. Después nos tomaremos nuestro tiempo para volcar los datos informáticamente y hacer un análisis y proyectarnos. Eso va a llevar un poquito más de tiempo, pero ya vamos a tener la tranquilidad de por lo menos tener las encuestas en la mano y poder empezar a trabajar en eso. Bueno, Mónica, como siempre, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo hacia que toda la comunidad viva en una convivencia plena. Sí, tal cual. Es parte de este lema que nosotros decimos que, como lo decíamos en la otra nota, una convivencia plena depende de todos nosotros. Y bueno, parte de eso es involucrarse en este censo. Esperar a los censistas, bueno, en el caso de las familias con discapacidad, con toda amabilidad disponerse para responder, porque esto es en beneficio de especialmente de las personas con discapacidad, pero en beneficio de esta comunidad que queremos hacer con una convivencia plena.